Aló, Dímelo. papi, te voy a mandar una ubicación. Listo, para que te llegues. Lo que pasó, cuéntame, no puedo llegar así sin saber qué está pasando. No, dale, papi, no voy a decir nada, es que necesitamos sacar una persona. Madre. Dale, que aquí te explica el patrón. Dale. Tranquilo, hágale, tranquilo, papá. Dímelo. Papi, tú eres el que llegaste en una moto, ¿verdad? Sí. Ya está, ya el porte. ¿Allá te sigue? ¿Allá te sigue? No, no. ¿Ustedes siguieron? No, yo vengo de La Perla por ahí. Ven, rápido. Un teléfono por ahí. Bueno. ¿Quién es ese? Pana mío. Patrón. Es el brother mío, estaba perdido, coño. Vaya, va que... Ya sabes por el motivo de la llamada, por eso fue que te llamé así, papá. Ok. Que anda bajo perfil ahorita. Recibí una llamada de él ayer, pero yo me levanté tarde y yo, ¿qué? Me llamó. Está perdido. Wow. ¿Quién apagó la TV? ¿Quién apagó la TV, papi? No estaba viendo el juego de fútbol, puñeta. Te quedaste dormido ahí, parece que está apagando la televisión. No. Dios mío, lo es la hostia. ¿Qué pasa? Dime, ¿qué hay? Me lo perdido, coño. Me alegro que estés bien, brother. Perdido. Te dijo que usted anda dormido, ya te está diciendo abuelo, tío. Perdido, papi, tú no sabes lo que es estar encerrado, baby. En el calabozo. El patrón llamó, venga, los de MH o no? No. Ya. Esa gente tranquilo. Ya está. Vamos a hacerlo nosotros. Escúchame. Basta, yo necesito un favor tuyo, papi. Dímelo. Como puedes ver, yo no tengo mucha gente. Voy a empezar de nuevo todo esto. Cabrón, acabo de salir de preso. Me tenían encerrado, estoy fugado. Me imagino que me están buscando. Pero yo necesito sacar la par de gente de ahí, papi. ¿De dónde? También. De la cárcel. Yo necesito devolverle el favor que me dieron a mí. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Papi, tengo un contacto que me dio la ruta. También la vieja ahí me pasó un teléfono y ahí había una vieja y una conserje y ahí me dio un teléfono y yo cogí y le robé un contacto ahí a un policía. Y en base a ti él me dijo una ruta ahí que van a transportar los presos, que parece que tienen una vista. Pues le vamos a ver por ahí. Yo tengo la ruta más o menos. Estaba hablando con un coreano que es digno de fuego, socio mío. Y ya me tiene un par de cosas serias por ahí. Eso sí, la vuelta va a estar bien peligrosa, marico. Van a estar refugiados, van a haber muchos policías. ¿Cuánta gente tú cuentas, Aaron? Con ninguno ahora mismo. Están dormidos todos. O de vacaciones. ¿Tú estás solo por ahí? Sí. ¿Todos los días? No, no. No todos los días, pero básicamente últimamente no se han levantado, están de vacaciones, no sé. Esto es un verano, no sé. Pues porque no hacemos algo. Dímelo. No hacemos un canto. Tú la corres con máscara. Y traes también a los nenes tuyos. Espérate. Buena. Dímelo. ¿Me escucha? Dímelo. Sí. Dímelo. ¿Dónde anda? Oye, dile que baje para acá, dile que baje para acá. Estoy en una... en algo aquí. Yo te tiro ya mismo, te aviso. Vale, yo estoy aquí en el caserío. En el barrio de... yo entiendo, yo dando tiempo encerrado allí, maricón. Y yo creo que soy como Aristóteles. Filósofo. Filósofo. Sí, papi. Sócrates. Platón, Aristóteles. Y leí muchos libros. ¿Por qué no juntamos fuerza? ¿Qué tú crees, máscara? Puede ser. Juntamos fuerza, maricón. Yo conocí el coreano y el coreano... El coreano me chupa el bicho, olvídate el coreano ahora mismo, bacteriano. El coreano, no, ¿qué pasa, papi? ¿Qué es lo que está pasando? Que perdí el respeto, güey. Yo estoy hablando, o sea, mira, mami, olvídate el coreano. No, pero te estoy diciendo que no lo entendí, brother. Papi, vea, este hombre que está aquí, papi, vea, está bien emputado con el coreano, mejor ni es los nombres. Ese cabrón ni me contesta, dame un segundito, a ver, espérate, que lo estoy llamando. Mira, coreano, cabrón. No, a mí no me venga que nada, y Pepe Le Stein ni un carajo, papi. ¿Me hiciste la vuelta o no me hiciste la vuelta? Papi, porque no puedo estar esperando por ti y me están dando quejas de ti. Estoy bien cabronado contigo. No, que tenemos que hablar de frente, papi, que el contacto de los kilos, papi, ¿qué pasó con eso? No, papi, no, tú estás bien al garete. ¿Hablamos después? Bueno, no te preocupes, que yo sé que tú estás por la city. Hijo de la gran puta. Tranquilo. Olvídate el coreano, papi. Ahora estamos hablando de ellos. Yo estoy aquí ahora. ¿Tú quieres unirte entonces? Yo te estoy preguntando a ti. Si tú quieres, tú. Tú me entiendes. Te mudas para acá. Y ahorras renta, ¿me entiendes? Literal. Y una fuerza. Con la fuerza. Pero vayamos a usted para allá arriba. Lo mismo. Tenemos fuerza. La cuestión es que yo te estoy ahorrando la plata, ¿me entiendes? Que tú pagues los biles y yo los pago. Es la única diferencia. Tú te puedes traer la droga si tú quieres. Me gusta esa área allá arriba. ¿Tú crees? ¿Te gusta esa área, máscara? Allá arriba. ¿La Perla? No. Pero trabajamos siempre juntos, bro. Tú sabes que yo siempre te lo he dicho que tú puedes contar conmigo. Ahora mismo, que sí, por eso estás aquí, maricón. Sí. Yo no dudo de eso. Ahora mismo cuentas tú y el que se levantó ahora. Sí, pero ese es medio... ese está medio tostado, ese es mi panita, pero no. Ah, bueno. Mara, yo los voy a contar. Esto es lo que va a pasar. Hay una ruta, la que me dieron, por la que van a transportar los prisioneros. La mejor ruta es... por acá cuando estén pasando por la ciudad, llegando casi al tribunal. ¿Qué pasa? ¿Qué? Que llegando al tribunal, debajo de un puesto, en estos momentos, pues tiene que haber una construcción. Lo están construyendo, por ahí. El coreano me dijo que hay una construcción activa por ahí. ¿Qué pasa? Vamos a utilizar esa construcción de tape. Y vamos a enfocar el convoy. Cuando pasen por ahí, ¡pam!, los intervenimos, cogemos la guagua de presos. Van, sacamos los reos, vamos corriendo donde el coreano nos dejó los vehículos. Corremos para los vehículos, nos vamos. Estamos de escapar. fácil, pan comido. Sí, sí, comido de hacerlo, pero vamos a hacerlo más difícil, pero lo hacemos porque lo hacemos, brother, porque tú sabes que... Entonces se va a formar el cambumbeo, la cuestión es no herir a nadie, ¿me entiendes? Ni a los polis, se va a formar, trata de cubrirte, ¿me entiendes? Cúbrete bien. No tires para matar a esos cabrones, porque tú sabes que nos van a buscar un caso y se va a formar más feo todavía. Pero es que ellos van a zumbar a matarnos a nosotros. No, no creo. Hacho, cuando se van en peligro de que se están tiroteando, van a zumbar a matar. Yo no creo, porque según la información me dijeron que esa gente no tiene prácticas de tiro ni nada, porque son reos de allá, de la prisión de allá, ¿entiendes? Si yo me veo en cuestión de que tengo que tirarlo por lo menos a los pies para tumbarlo, les voy a tirar. Y yo no quiero matar ningún policía, yo lo que están haciendo un trabajo, pero... Imagino que si tiran tiene mala puntería, eso tranquilo. La cuestión es salir de ahí, ¿me entiendes? Pero sí, man. ¿Cuándo es eso? ¿Ahora? Y el convoy ese sale alrededor de 1 hora más o menos. Hay que contactar a esa gente máscara. Esa gente con contacto de vigilio, papi, marrón ese. Nadie me contesta, pero si usted me da tiempo, yo voy a acercar todos ellos. Voy y me les meto para allá. ¿Pero suena o no suena el teléfono? No, no está, él no está. Está por ahí el hermano. Pero no tengo el número del hermano. Ah, ya suena. Te estoy diciendo. Me vas a porfiar, chico. Diciendo que soy Aristóteles, diciendo que lo llama, que está por ahí. Mano, bate. No nunca sabe, papi, contesto protección. Toma. ¿Qué número, qué size de camisa tu calza? El 53. El gordito. Ahí con, baja. ¿Y tu máscara? 7-1. Diablo, tú sí que tienes que bajarle peso. Tú estás hecho un sumo, hijo de puta. Y... pues ya va. Nunca sabes. Eso te lo seguro ahí, porque... Una hora después. No tiene palabra, no me cogió de pendejo. Mira, deja los carros aquí, tío. Patrón, se arrastra el carro. Listo. Brinca el asiento. Estos carros, muchachos. Estos carros son los que nos vamos a escapar, que el coreano nos facilitó. Si te cogen, te sacamos. Ya está. Estos carros, el coreano dijo que es bastante eficiente, rápido, el low key, puede confundir con la policía y que no deja, pues, ¿me entiendes?, por debajo del radar. So, una vez que vengan los que tenemos que rescatar, cada uno coge uno. ¿No vienen para esta área? Ok, mira, les voy a explicar. Se supone que el convoy pase por el otro lado. Supone que... Allá. Por allá, por el carajo, viejo. Hay que caminar para allá. O ellos o nosotros. Yo por lo menos me siento bien vago. Pero es una longa bien cabrona. Es una longa bien cabrona. Okay. Ahora estoy esperando que me llamen para ver si necesitan ayuda, una manita. Los contratistas del otro lado, si necesitan una manita, pues arrancamos 2 o 3 de nosotros para allá. Yo me puedo quedar aquí velando, si ustedes quieren, pues arrancan para allá para que le den una manita a los contratistas. Dale, pero ¿por qué no metemos el carro por ahí? Y ya que tenemos que llegar allá, dejamos los cajos posteaditos más cerca y salimos por ahí para acá, fum, fleteado. Ahí pues, no sé. Vamos a ver qué tan largo es. Chequeamos, ¿eh? Bueno, yo, mamá, te vamos a caminar, más nada. Aquí tú bloqueas la entrada con ese trozo. Escúchame, papi, ustedes pues se encarguen de la seguridad del nene, que yo me encargo de los policías con los míos. Dale, papi, Baste, te puedes montar ahí, papi, y entonces cuando venga el convoy que entre todo el mundo, tranca, oíste. Franco. Y entra para el boquete. Bajas del otro lado, ¿verdad? Yo creo que le puedes darle la vuelta para que miren del otro lado. Yo creo que vienen por ahí, maricón, vienen por ahí, yo creo. Pendiente. Tienen que hacerse el túnel, porque si les voy a trancar el túnel, ustedes van a estar ahí, espérenlos en la cuestita por ahí. Y ahora en fuego ellos primero, tiramos a matar. Para las piernas, si tú ves que son malos, pues tú sabes, nada más nos cubrimos. Gente, ya pasó un bombero, yo creo que están cerca. Pero ellos van a entrar por ese túnel, ¿verdad? Yo tengo que trancarle, ustedes están ahí mismo. Sí. Sí, por eso. Pero tenemos que intervenir, ¿me entiendes? Hacer que ellos paren y se metan, tenemos que hacer que ellos se metan para allá. Escucho Eli. Con Ticho, de bus, ¿me entiendes? Se supone que son 2 helicópteros. Los helicópteros, no, por lo menos nosotros que estamos aquí, no nos preocupemos porque nos vamos por el túnel. Una vez que montemos los carros, nos vamos a dividir y ahí los helicópteros, pues, ¿me entiendes? Nos vamos a... Por ahí vienen. Vale. Sectándose, chica. Tenemos en visión los helicópteros. En la misma autopista. Para que bajemos, para que bajemos. Que ellos van a pasar por el mismo frente de nosotros, porque el otro lado de la calle está bloqueado, ahí están los contravistas, están del otro lado de la calle, no los veo desde aquí, ellos bloquean el otro lado, los obligados van a pasar por aquí, y aquí que los vamos a pillar. No, no soplen tiros si ellos no soplan tiros. Vale, vale. Está pendiente. Ay, yo no sé qué carajo está pasando, qué carajo está pasando. Están ahora mismo parados en la autopista todavía. Bajando. No veo carros, pero no. Veo carros. Vi carros, espérate. Todavía no estoy seguro. Vi carros, pero no están bajando por la autopista todavía. Están parados. Taro está dando la vuelta por acá ahora, buscando otro ángulo. No deja de saber. Estoy escondido aquí en la esquina, no me puede ver. Justamente estamos atrás de ellos. Deja saber cuando se muevan, no sé qué carajo están pasando ahí parados. Hay poli fuera de los carros también. Se están moviendo, ahora se están moviendo. Parte, si quieres ver moviendo el truco del otro ángulo, maricón, porque para que te puedas bajar y no te quedes pillado cuando tú tranques. No, estoy bien aquí. Por ahí vienen. Hacho, que ustedes se ven ahí claritito y son un montón de guardias, brother. Eso. Ayúdame a tirar los guardias, No le tiren a matar, no para que se escondan, pero no para que se escondan, para que... Dale, con los presos, dale, ¿quién más? Seguro es que ese rubio, ¿quién es ese? Dale, tranca, nos fuimos, tranque. ¿Tienen encima? Cubran la espalda. No se confíen atrás de nosotros. Van el espacio abierto arriba. Ustedes recuperen a Rubio y los demás y ya tú sabes. Tengo a Rubio Marrón al frente de mí. Vale. Dale, dale, cojan un carro, me dejan uno a mí y nos vamos. Dale, dale. Ya nosotros nos alejamos de ahí. Dale. Acá están lejos, no han bajado todavía, no han bajado. Dale, dale, corre, corre, Yane, corre, 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 Yane. Nosotros vamos a dar la vuelta y buscar un carro. Dale, dale. ¿Dónde está? Ven aquí. La policía está en el taller Family. Volver mucho mejor. Al car. ¿A dónde? ¿Para dónde? Yo tengo. ¡Hey, hey, hey! Vengan, vengan por acá, vengan por acá, vengan por acá, vengan por acá, por acá, por acá. Ah, dale, suban por ahí, suban por ahí. Dale, dale, dale. Está llegando acá por el túnel, para donde estaban los carros que nos dejó el coreano. Yo necesito que me agarren, no veo. ¿Dónde está? Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Ay, está pesada. Uy. No ves todavía. ¿Ves bien? ¿Estás bien? Los demás escapen como puedan, ya saben. Ahí está, ahí está, ahí está. Ve. 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 Vente para acá. Nos vemos. Trata de fuerte, esto. Estamos en los bomberos. Me están siguiendo. Dale, dale, me están siguiendo los policías. Dale, dale, meta mano rápido. Guardia, guardia, guardia. ¿Está bien? Sí, yo estoy bien. ¿Están bien ustedes? Sí, sí, sí. No puedo hablar por la radio, muchachos. Estoy aquí guiando, cabrón. ¿Por dónde está para irnos, cabrón? Ya yo me escapé a los guardias. Libre. ¿Libres estás bien? No, estoy en 40 días, me dejaron a pie, aquí un montón de guardias. Vete, escóndete, vamos ahora. Mantente, mantente. ¿Cómo se llama este garaje? Yo saco un carro. Se llama Sandy. Se llama Sandy ese garaje de ahí. Y Calibra a buscarte. Tranquilo, saca un carro ya, saca un carro. ¿Dónde nos vemos? Bueno, ya yo estoy en La Perla, chacho. Y Bambi. Por el monte Chiria, muchachos, cabrón, tengo a todo el mundo encima. ¿Ustedes dos están bien? Están por montaña, están por montaña. Mira, muévete tú. ¿Y esos dos carros? Pero tú estás solo. ¿Tiene postal para ir para allá? Yo. Reúnanse ustedes. Por ahora estoy bien, me estoy tratando de fugar. Necesita ayuda, yo estoy aquí en La Perla, estoy cerca. Dale que estamos buscando una motora, dale que nos vamos para la montaña, usted tranquilo. Tú tienes el paracaídas, tírate. Es verdad. Gracias, es verdad. Te tira y... Dale, está bien. Y te esconde. De La Perla, ¿usted está ahí, papá? Sí, estoy en La Perla ahí. Dale, que estamos entrando a tu canto, papá. Dale. ¿Dónde queda La Perla? La Perla queda en 10-7-2. Es para acá arriba, lo último para el norte, lo más arriba del norte. Agua, se escuchan los guardias por ahí. Guarda los carros. Nada, estamos tranquilos aquí. Quítate de la ropa porque te como con la ropa. Sí, hay unas casitas, hay casas que están abiertas, la gente te abre la puerta y te deja que te escondas. Patrón, ¿está bien? Cualquier cosa me compartí. Hay que estar tirándose en paracaídas. Concha de mano. Indican, indican, todo bien, todo bien. Patrón, ¿está bien? No sé si está bien, pero nosotros estamos bien. No, ustedes también, ¿dónde están? De camino para La Perla. La Perla. ¿Se salvaron los presos? ¿Quién se los llevó? Agua, agua, vienen por ahí. Tengan cuidado. ¿Quiere que los busque? ¿En dónde los busco? Quédense escondidos, yo los busco. Bambi, si no los están siguiendo, yo los busco. Helicóptero, helicóptero. ¿Y que necesitan que los busque? ¿Son ustedes? ¿Son ustedes? No, 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 nosotros estamos en La Perla. La gente en motor aquí, ¿eh? ¿Dónde? ¿En Paleto? ¿En San Juan allá arriba? Cerca de La Perla. No, no. Lleguen acá, nosotros estamos aquí. Si los siguen, que... estamos nosotros acá. Aquí está Máscara conmigo y la muchacha. Avisan, si necesitas, yo subo para allí rápido. Hasta a pie llego. No, ellos lo siguieron. Escucho el carro de ustedes. Son ustedes que están en el carro por el banco, van. Hay lancha y todo. Tengan cuidado Hay que hacer las lanchas por acá arriba y todo, lancha y todo por acá. Escucha por... ¿Dónde estás? Sí, sí. Ana, estamos aquí en La Perla, yo estoy por al frente de las letras de Las Perlas. Y Bambi. Y Bambi. No sé, no se ha contactado. Yo creía que él andaba contigo. No. No sé, lo último que veo es que se está escapando de la zona. Sí, sí. Me dijo que estaba por la montaña, para allá arriba. Pasaron las lanchas ahora por ahí, el helicóptero estaba por ahí también. Sí, sí, debe estar por aquí mismo, porque está raro que vean esto. Sí. Pero por lo menos estamos bien. Rescatámoslo. Hay que rescatarlo, si hay que rescatarlo, ¿qué es eso? Mala mía, le dio lo que no era. Dale, Pablo. Ah, que yo no tengo teléfono. No, tú te quedaste con el mío. Con... Mi teléfono, tú lo tienes. ¿Cuál es tu PayPal? 67. ¿Necesitan un teléfono, eh? Sí, ella. No, yo tengo ahí, voy a buscar. A ver. ¿Quién necesita? Ella. Ah, un teléfono ya. Dime tu numerito favorito. 165. Gracias. Ah. Okay. Que buscar al viejito, donde está, no sabe nada de él. No sé, yo estaba lavándome la cara. Viejito, reivindica. Creo que la libramos, déjame salir de aquí y los llamo para... Denme de radio. Yo te busco, Te digo, ahora 82.1, 82.1. Para que me busque donde me lleven. 82.1. Digo, patrón. Para que me busque. ¿Dónde estás? Patrón. Hombre, cabrón, hombre. ¿Y los presos? ¿Ganaron? ¿Se los llevaron? Ni idea, papá, porque estaban atrás de ellos y de ahí para allá que comenzó como el tiroteo, ¡pum! Nos fuimos de ahí. Diablo, nada que contesta este patrón, ya me está desesperando. Patrón. No, dímelo. Está bien, ¿dónde vamos y lo buscamos? Sí, dame un break, que me van a buscar aquí en el laboratorio. Cuando salga de aquí, les aviso dónde me van a llevar para que me busquen. Ya está. Sí. Les digo dónde estoy para que me busquen acá. Supuestamente seguro, una casa segura. No sé la dirección. Nieta. Dale máscara, que las muchachas de acá. No, va. Te voy a decir. Vete conmigo. Las muchachas que se queden aquí, yo lo busco con máscara. Por 2001 más o menos. Hay una casa escondida como una finca. Como una finquita. Atrás un caminito escondido. Cerca de La Perla, ¿no? Y vengan, esto es una casa segura, supuestamente. Quiero pagar. No, vengan las muchachas, no queden ahí. Dale, vengan. No, pero qué casa segura y ahí está la mujer de Bambi. Chacho. La mujer está despreocupada. ¿Qué número dijo? ¿20 qué? Padrón, ¿qué número es? ¿20 qué? Está por 2001, algo así, sí, una pista. 2001. Una pista de marihuana. Va a haber un letrero que tiene un letrero amarillo de marihuana, aquí estoy. Para, muchacha, para. Ave María, brother. Ay, diablo, brother. Ah, tres, brother. Me arreglar la puerta, pero. Ay, papi. Ah, tres. Mala mía. No sabía que te iba a bajar. Ay, yo pensé que iba a frenar ahí. Te montaste. ¿Puedes caminar? Ay, ¿puedes? Sí. Ahí cojo, pero ahí voy. En el bote había un tanque de buzo y nos pusimos y nos escapamos buceando. No podía hablar mucho por eso. Está bien ocupado, macho. Me están tirando 2 helicópteros, macho. Como 5 lanchas. Bien, por lo menos saliste tú. Hay un carro negro en la entrada. Allá. ¿Cómo? Un carro negro. Un carro negro por allá abajo, sí. Pero porque ustedes entran sabiendo que hay un carro negro. Chico, porque no te vamos a dejar aquí solo, pero brother. Vente, montate y vámonos de aquí, vente. Sí, ya vámonos a movernos de este punto. Que tú tenías. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vamos para la perla, vamos para la perla. Dale. No, máscara, ¿no dañamos por negocio? No, papi, ya va a comenzar a... Ah, sí, mentira, eso me llamaron. Vamos a atenderlo. A los de MH. Está. Los tenemos por ahí para dárselo. Están desesperados. Otra vez, ¿te acuerdan? En la casita esa azul aquí. Oh, aquí está, sí. Yo voy a descansar esto. Máscaras, ve, busquen eso con las nenas. Cuando hagan eso y busquen eso, envíame un mensaje para que me recuerdes, por favor. Para así cuando yo me levante mañana, cambiar todo, ¿me entiendes? Para mover un punto donde todo el mundo podamos trabajar. Así que para que no esté en el apartamento cerrado, sino para que vengan las nenas cuando se levanten, si se levantan primero que nosotros temprano, pues que metan mano, ¿me entiendes? Que no esperen por nosotros. Ya. ¿Está bien? Sí, eso hay que meter mano así, papá. Sí, por eso enviamos un mensaje antes, cuando yo me levante, resolver eso de uno, rápido. Por ahora vayan a hacer eso, yo voy a descansar más hasta el cosi, cabrón. Creo que me jodí cuando me tiré al agua. Ya, como que cogí un aire y me tocó la espalda. Dímelo. Dime, papi, ¿qué está pasando? Ah, ¿estás bien? Bien. Te quedaron fugados de la policía. Sí, yo sé, sí, yo fui uno de los que te rescaté. Oh, ya, papi, gracias, duro. Cabrón, me cambié de outfit, me cambié de todo, me hice un recorte. Cabrón, me pinté el pelo. Sí, por ley. Cabrón, estoy escondido, cabrón, no puedo hablar mucho por teléfono por si me... Tienen castreo. Cabrón, ajá. Cabrón, pero en verdad tengo que ir para allá después y explicarte esa vuelta, maricón. En verdad me cayeron esa gente a casa, cabrón. Ah, dale, me tira. Te ayudo en lo que sea. Dale, papi, dale.